aunque el arranque de rehabilitación de caídos se dio en la colonia Francisco Villa, familias de ese sector siguen padeciendo los malos olores que se expiden en el enorme hoyo que se localiza en la calle Revolución del citado lugar. Desde hace una semana, familias que viven en dicha colonia están en la espera de inicio de dicha rehabilitación, ya que los malos olores son cada vez más intensos. El pasado 2 de abril, el gobierno municipal arrancó en la citada calle las acciones que se emprenderían para solucionar ese problema que afecta a distintos lugares de la ciudad. Los habitantes de la Francisco Villa creyeron que sería ahí donde comenzarían con dichos trabajos, pero no fue así. Por lo tanto, siguen soportando los efectos de las aguas negras acumuladas en el enorme pozo, dice Guadalupe Cárdenas, una de las principales afectadas. Estamos encerrados por lo mismo, no sabemos si vienen o no, por el mismo olor que se mete para adentro. Uh-huh. Oiga, pero el municipio, el presidente vino a inaugurar esto, ¿no? Pues sí, para los votos, hermano. Sí, pues, y ya, mire, ahí ya, dio el carpetazo. La afectada aseguró que conforme va pasando el tiempo, el pavimento se va hundiendo cada vez más, convirtiéndose en un verdadero riesgo para quienes por necesidad tienen que utilizar esta vía para salir de la colonia. Pues, ¿qué queremos? Que tapen eso por el mal olor. Y es la calle principal, no tenemos... Allá ya se descompuso la calle también. Causa eso. ¿Y ahora por dónde salen? ¿Cómo se llama la calle? La calle Revolución. Esta es la colonia Francisco Villa. Okay. Con información de Luis Orlando Sánchez e imágenes de Juan Carlos Flores, para el Mañana TV, Lucero Luna.